bienvenidos a un nuevo video. Hoy los traigo a conocer Tulum, este pueblito de la costa caribeña en México tan encantador. Hoy en este video vamos a conocer todo lo que podemos hacer en este lugar con poco dinero, es decir, con poca plata, con poco cash. Y es que hay tantas cosas por hacer en este lugar, como por ejemplo visitar cenotes fascinantes, venir a playas paradisíacas como esta, recorrer el pueblito, ya sea caminando, en bicicleta, para admirar su artesanía, probar comida deliciosa y tener un poquito de fiesta. Así que vamos a disfrutar y les doy la bienvenida a este hermoso lugar. Bienvenidos a Tulum, con poco dinero. Y para comenzar este recorrido es momento de conocer un cenote. Por eso venimos llegando a este lugar que se llama Cenote Santa Cruz, porque es bastante económico y además muy bonito. Tiene las tres B's: bueno, bonito y barato. Así que vamos a conocerlo. Esta es la hermosa vista que uno ve en cuanto llega al cenote Guayac. Vean estos colores que se pueden ver en este lugar. Realmente llegar y ver esta vista, este panorama, este paisaje, es hermoso. A lo largo de todo el cenote hay diferentes accesos donde uno puede ir bajando con diferentes profundidades. Yo la verdad ya me quiero meter de este lado. Vean qué bonito. Totalmente cristalino, transparente. Venga. En cuanto uno toque la agüita, se siente un poquito fría, como que dices, a la máquina, aquí me voy a meter. Pero la verdad vale totalmente la pena meterse, porque una vez que uno ya está dentro, se te olvida lo frío que está. Y bueno, es momento de disfrutar de esta hermosa agüita natural. Están estos puentecitos que a mí me encantaron porque pasan arriba del cenote. Vean cómo se ve de este lado, las personas se van metiendo, van nadando, abajo se ven todos los pececitos. Y si avanzamos por acá, llegamos a la islita. Y todo alrededor de esta islita tiene una circunferencia que es recorrida por el cenote. Así que sea cual sea la parte en la que te pongas, vas a tener una excelente vista. Y del otro extremo encontramos la parte bajita, ideal para los niños, para que puedan nadar tranquilamente. Aquí también hay renta de chalecos, así que si no sabes nadar, no te preocupes, todo está bien, todo está tranquilo, todo está seguro. Además, me encanta que a lo largo de todo el cenote hay esas aberturas para que la gente se pueda echar clavados. O bien, como yo, si no sabes echarte clavado, se puede echar bombita. Aquí hay 3.8 metros de altura, prácticamente 4. Y bueno, como dice, al agua, patos. Sin pensarlo, una, dos. ¡Ahí vamos! Ahí va a salir. ¡Qué rico! De este lado, por favor, vean lo que encontramos: una plataforma. Yo la verdad me voy a echar desde aquí porque quiero ir a un columpio que está de aquel lado, así que vamos a aventarnos. Traigo de este lado mi celular porque me ando tomando unas fotitos que ya saben que pueden verlas en mis redes sociales. Aquí se las dejo para que me sigan. Dios. Estuvo altito, pero estuvo rico. ¡Vámonos! ¡Al columpio! Familia, les recuerdo que tengo dos videos aquí en el canal de Tulum. Uno de la zona hotelera, que es una zona bastante costosa, y este otro con poco presupuesto. Les recomiendo que vean los dos y espero que les encante.
familia, acabo de pasar a un bar aquí en la zona de Tulum y me encanta la actitud que traen los afroamericanos. Yo creo que es una de mis razas favoritas. Me encanta lo bien que saben divertir. Todas las mujeres guapísimas, me encantan. Que se vive aquí en Tulum. Además que estas mujeres son hermosas. Me encantan sus cuerpos, cómo se visten. Una de las razas más bellas de todo el mundo. Y un lugar que los locales me recomendaron para comer es este donde venimos llegando. Se llama Palma Central. Y lo mejor es que podemos encontrar diferentes tipos de comida, de diferentes nacionalidades, para todos los gustos. Y obviamente vean qué bonita la entrada al tipo Tulum Style. Totalmente artístico, así que vamos a ver qué nos encontramos. Vengan. Miren qué linda entradita, llena acá arriba de estos ojos de Dios, totalmente colorido. Encontramos de este lado esta combi. ¿Qué venden por acá? A ver, ¿qué dice aquí? Americano, cappuccino, espresso, chai, matcha, qué rico. O bien por aquí, miren, el tuk-tuk. ¿Qué de este lado hay? ¡Hay helados! ¡Qué rico! Para un rico postrecito. A mí ya me ruge la tripita, así que vamos por algo de comer. Ok, les voy a explicar la distribución de este lugar. Está bastante amplio, no pensé que estuviera tan grande. De este lado están todos los restaurantes. Hay comida a la parrilla, hay sushi, comida oaxaqueña, comida asiática. Por acá hay una zona para niños. También me comentan que más tarde hay música en vivo. Al fondo hay una barra para echar el traguito, para echar la coctelería. Este lugar es totalmente familiar. Hay también pizza, arepas, bueno, de todo un poco. Después de dar un recorrido por todos los lugares, creo que yo ya decidí dónde voy a comer. Creo que me voy a ir por una rica hamburguesa. Van a decir, ay no, bueno, qué clásica. Pero algo sencillo, porque en este video va a haber mucha comida. Así que vámonos a sentarnos. Soy feliz como una lombriz porque ya traigo de este lado mi comida. Chéquense, familia, mi rica hamburguesa. Se ve el pan bastante bueno, muy suavecito. El queso, la carne, la piñita. Todo esto por 130 pesos. La verdad me parece bastante accesible, muy bueno. Vamos a ver ahora qué tal el saborcito. Le vamos a dar una mordidita. Uf, se me hace agua la boca. Ahí vamos. Eso está criminal. El sabor de la carne con la cebollita y el pan tan suave está delicioso. Le pongo un 10 de 10 aquí en Palma Central. Provechito. Y es momento de seguir recorriendo mucho más de Tulum, así que acompáñenme. El plan aquí en Tulum es que de día te vayas a la playita, a un beach club, a un cenote, a disfrutar del clima, del calorcito que hay por acá. Y ya en la tarde, noche, como a esta hora, te vengas a caminar aquí al centro. Estoy ahorita al lado de la avenida Tulum y hay aquí muchísimas cosas por hacer, como por ejemplo restaurantes, barcitos para agarrar una buena fiesta, artesanías y muchas cosas más. ¿Les parece bien que vayamos a conocer qué tanto hay por hacer aquí en el centro de Tulum? ¡Qué belleza de vestidos! Realmente yo quiero todos. Y es que seguramente ustedes han escuchado de la moda Tuluminati. Y es esa ropa tan bonita, a mí me encanta la verdad, que es muy sueltecita, muy fresquecita y que se ha puesto muy de moda por acá. La verdad, yo soy fan de todo esto. Yo me quiero llevar un vestidito para andar paseando aquí por las calles de Tulum. Lo que es una realidad es que vas a venir caminando y bailando, porque en cada lugar donde vas pasando hay mucha música, así como esta que está aquí al fondo, una onda como tribalera, como de sonidos mayas.
que se apoderan de tu cuerpo y te hacen bailar. Además, también me encanta que la mayoría de negocios hacen estas entradas tan llamativas, así que toda la gente va pasando y se va tomando su fotito. La verdad, uno lo podría ver algo así como que, bueno, pero son puros palitos. Sí, pero aquí radica la importancia de ser creativo. Vean qué linda se va esta entrada, tan grande, parece como si fuera una entrada, un portal hacia otro universo. ¿Ya vieron qué lindo? Aquí hasta los arbolitos están adornaditos. Oigan, de este lado llegó Sofía y me dice, amiga, ¿quieres ir a la fiesta? Le digo, ¿cómo que fiesta en Tulum? ¿Cómo que fiesta en Tulum? Si eso no se viene, ¿verdad? Obvio, chicos, acá tenemos la mejor fiesta de Tulum. Vamos a pasar porque aparte me dijeron que no hay cover, así que la gorra ni quien le corra. Estamos en la parte económica barata de Tulum. Vamos a ver qué tal está la mente arriba, ¿no? Perfecto, vamos. Vengan. Me acaban de dar esta florecita y me dijeron que ahorita que llegue al bar la presente y con esto me van a dar 2 shots gratis. No, bueno, qué buena ganga. ¡Guau! Wow, vean esta hermosa pintura de una mujer entre maya y también como raíces africanas, ¿no? Por ese cabello y por ese cuello lleno de estos collares. Vean por acá, todo está como que una vibra muy interesante. Vamos, ya vamos llegando. Hola, hola. Gracias. Wow. Un shot de bienvenida. Vamos a agarrar asiento. Por lo que veo está muy tranquilo ahorita esta hora, pero me gusta una terraza al aire libre para estar fresquecito, musiquita, me agrada. Además que miren lo que encontré de este lado. Hay una piscina, una alberca, por si quieres entrar, nadar, refrescarte de este calorcito. ¡Salud! Vean qué rica alberquita. La verdad me gusta el plan. En la parte de arriba, en el rooftop, siendo toda la parte de la avenida Tulum, una piscinita aquí para que te refresques. Me gustó. Además, sin cover. Lo mejor. El lugar, me gustó, creo que tiene buen ambiente, seguramente más tarde se va a poner mucho mejor, pero ustedes y yo tenemos que seguir recorriendo Tulum, así que continuemos. Cuando yo iba a hacer este video de Tulum, les pedí recomendaciones en mis redes sociales de qué les gustaría ver, y una de las cosas que más se repitió fue la artesanía. Por eso venimos llegando a Hernández Gallery, que es esta tienda enorme de muchísimas artesanías. Me llamó muchísimo la atención estos increíbles atrapasueños que están aquí en la entrada. Realmente en todo Tulum vamos a encontrar muchísimos de estos. Es algo que está mucho en tendencia. Para estos me fascinaron. Observen cómo esto es de conchitas. Esto literal son unos tronquitos y unos hilitos que tejidos hacen esta fantástica obra de arte. A mí la verdad es que me fascinaron. Vamos a ver qué más hay aquí adentro. ¡Oh, por Dios! Vean lo que nos reciben estas catrinas, que sin duda alguna son un ícono mexicano y que están aquí pintadas a mano. Miren, de este lado tenemos talavera poblana. Con esos diseños ya un poquito más modernos, también de catrinas, de catrines. Algo que me dio bastante curiosidad es encontrar estas salsitas que tenemos por acá. ¿Saben por qué? Por pensar que un extranjero viene y como souvenir, como recuerdito, se lleva una salsa. Y es que díganme ustedes, ¿qué nos distingue al mexicano? Obviamente el chile, lo picosito. Aquí tenemos una salsa de chile habanero yucateco, de este que es chile campana, que pica al entrar y repica al salir. La verdad se ve bastante buena. Y me imagino a los pobres extranjeros, cuando se llevan esto a su país, ¿cómo les irá? Porque ya saben que para crecer fuerte y sano hay que beber tequila desde temprano. Obviamente, si vienes a México, ni modo que no te lleves, ni modo que no pruebes tu rico tequilita. Miren, aquí tenemos uno que es típico
de Tequila Jalisco, que por cierto, recuerden que tenemos un video de allá para que lo vayan a ver. Y por acá, ¡wow! Mezcal de Oaxaca. ¡Uf, papá! De México para el mundo. Miren, ¿qué tal está de por acá? ¡Ea, ea! ¡A la viva México! Acabo de encontrar mi pared favorita. Vean qué enorme está esto, lleno de corazones, de diferentes colores, diferentes estilos. Yo quiero tener una pared así de adornada en mi casa. Está precioso. Realmente vienen muchísimos extranjeros y los vuelve locos. Les fascina ver esto. Hoy, más que nunca, me siento sumamente orgullosa de ser mexicana. México lo tiene todo. Así que ustedes repitan conmigo, ¡viva México! ¿Cómo dice? ¡Viva México! Y sigamos recorriendo Tulum. Hasta a los Avatar te encuentras aquí en Tulum. La verdad es una de mis películas favoritas. ¿A quién más le encanta? Y bienvenidos a Santino. Este lugar en Tulum que me fascina, porque les cuento que aquí celebré mi cumpleaños hace como un añito, dos añitos, con mis amigas. Y lo que me gustó es que no tenía esta parte de decoración de madera en la parte de afuera, y ahora que vengo lo veo mucho más bonito. Eso significa que aquí la mayoría de negocios se esfuerzan para darle este estilo tuluminesco a su lugar. Me gusta bastante, recomendado, buena fiesta. Oigan, vean qué chido, qué cool, qué guapo está esto. A lo largo de toda la avenida Tulum podemos encontrar muchísimos columpios para sentarse, relajarse, descansar y refrescarse del calorcito que hace por acá. A mí me encantó el mío, con palapita incluida. Y continuando con este video de recorriendo Tulum con poco dinero, de forma barata, de forma económica, venimos llegando ahora a un lugar muy especial que se llama Xcacel. Les cuento que aquí es un santuario de tortuga marina. Es decir, que cada año nacen en este lugar cerca de 200,000 especies. Me dijeron que la playa es muy bonita, así que ¿les parece bien que vayamos a conocerla? Para llegar a la playita, uno camina por este sendero que son aproximadamente 350 metros. Podemos encontrar una vegetación bastante tropical. Hay muchos ruidos de pájaros. Están también las chicharras que están cantándole a la lluvia. Y es que realmente hace bastante calor. Así que bueno, yo ya quiero llegar a la playita para refrescarme. Muy emocionada y muy feliz, porque venimos llegando a Xcacel. Esta es la playa de Xcacel y Xcacelito, que está aproximadamente a unos 20 minutos de Tulum en carro. Y quiero llegar a ver esta playa. Me la recomendaron mucho porque aquí vienen pocas personas. Aquí no puedes traer tu comida, no hay tampoco sombrillas. Prácticamente tú debes de traer tus propias cosas, porque como el área está muy protegida, cuida mucho que se mantenga lo más limpio posible. ¡Guau! ¡Qué bonito! ¡Vengan! Yo ya me quité mis chanclas para venir enterrando mis pies en la arena y quiero traerlos de este lado. Miren, miren lo que hay por acá. Aquí están enterrados los huevos de tortuga. En este lugar llegan a desovar muchas tortugas, entonces aquí podemos ver las marcas de qué día llegaron para saber un aproximado de cuándo van a nacer. Inclusive, miren, yo no puedo pasar, pero aquí se ve alrededor todos los cascarones de los huevos de tortuga. Vean qué bonito, me encanta que ese lugar esté tan protegido. Inclusive, si seguimos derecho,
Aquí hay ya una red donde no nos permiten pasar más de aquel lado. ¿Por qué? Porque esa es un área 100% protegida, ahí solamente pasan las tortugas. Así que si no somos tortugas, no podemos pasar por allá. Más de 200,000 tortugas naciendo en este hermoso lugar. Es casi. Este lugar está hermoso. Si ustedes lo quieren visitar, aquí les dejo la dirección exacta como pueden llegar o bien en Google Maps. El costo de entrada es de 51 pesos para nacionales, para mexicanos y para turistas en general 97 pesos. Vean qué hermosa playa. Les recuerdo que este video es de Tulum con poco dinero, pero también tengo otro de Tulum caro, gastando dinero. Así que váyanlo a ver también en mi canal, que es un contraste bastante diferente, pero también muy divertido y muy lindo de este destino turístico tan importante en México como lo es Tulum. Qué bello paisaje rodeado de estas palmeras, de vegetación, de las piedras, de la playa. Este es un perfecto lugar para estar en contacto con la naturaleza. Inclusive aquí al fondo, vean, podemos ver estas piedras que realmente es la barrera de coral. Así que aquí es un perfecto sitio para venir a practicar snorkel. ¡Qué rica está el agua! Vean este color, súper fresquecito. Familia, yo de verdad con estos videos espero transportarlos hasta estos lugares. Que si están en su oficina, que están ahorita en su casa, que se van ahorita en el transporte público, estén viendo esto y miren, ahí les va, ¿eh? ¡Ah! Empaparlos, mojarlos, llenarlos de esta agüita deliciosa. Recuerden, familia, que es muy importante viajar, es muy importante conocer lugares nuevos para disfrutar. Así que ahorren ese cochinito, hagan ese ahorrito y vénganse a conocer lugares tan fascinantes como este. ¡Tulum! ¡En México! Familia, yo sé que muchos de ustedes ven mis videos, pero les quiero pedir un favor. Recuerden que tienen que dejar su like, tienen que suscribirse, dejar sus comentarios para que de esa manera yo pueda seguir creando más contenido para ustedes. Yo sé que algunos los ven y de repente se salen y olvidan poner su like. Así que si ustedes quieren que esta chinita lo siga llevando a conocer lugares fascinantes de todo el mundo, por favor, ayúdenme, apóyenme y dejen su like, su comentario, suscríbanse a mi canal y todo eso que ustedes ya saben. ¡Mua! Gracias. Oigan, oigan, vengan, vengan. Hay algo sorprendente en este lugar. Aquí justo donde estoy pisando ahorita y a lo largo de toda la playa se pueden sentir nacimientos de agua muy fría. Lo que pasa es que toda la parte de la península de Yucatán, de Quintana Roo, está llena de ríos subterráneos. Entonces, como aquí la piedra es caliza, como tipo polvo muy frágil, hay nacimientos de agua que vienen desde lo profundo de la selva y vienen a dar aquí hasta el mar. Así que el agua de aquí afuera se siente muy calientita, pero si uno pisa y vas caminando por toda la vereda de aquí de la arena, sientes el agua súper fría. Está asombroso. Quisiera que la tocaran. Oigan, algo que me da mucha risa es que todas las personas, en cuanto entramos aquí a la playa y vemos sargazo, nos convertimos automáticamente en limpiadores de sargazo. Todos los niños me encanta porque andan recogiendo el sargazo, van y lo sacan, también los adultos. Y pues bueno, tenemos que entender que esto es algo natural, sin embargo, pues hay que hacer lo que nos compete. Recuerden también de que hay pues mucha contaminación, mucha basura aquí en las playas. Y hay que limpiar desde nuestra casa, desde nuestro hogar, nuestra calle, barrerla, cuidar el agua, no dejar las luces prendidas, evitar el consumo de plásticos lo mayor posible para que mantengamos estos hermosos lugares. Familia, espero con estos videos transportarlos hasta estos mágicos lugares
Y si tú vienes de vacaciones hasta Tulum, te pueda servir como una guía de turismo. Te agradezco mucho por haberte quedado hasta el final de este video. Ahora yo te quiero pedir un favor. Si este video te gustó, recuerda dejar tu like y tu comentario, porque eso me ayuda muchísimo a seguir creando mucho más contenido. Tulum es un lugar maravilloso, lleno de gente linda, todos vibrando alto, con buena vibra, con mucha alegría. Y recuerda hacer siempre un turismo responsable para que estos lugares se sigan preservando. Tengo dos videos de Tulum, uno que es este con bajo presupuesto, económico, y uno más de la zona hotelera, la zona más exclusiva también. Te recomiendo que vayas a verlo, te va a encantar. Yo soy Brenda Catalán, aquí te dejo mi cuenta de Instagram, por acá mi cuenta de Facebook, para que si quieres seguirme en redes sociales, aquí te las dejo. Yo te mando mil besos. Recuerda suscribirte a mi canal y nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Adiós.